Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dinero. Ok, nos activamos las cámaras. Vamos a empezar a pasar lista. Empezamos con Alfonso Urquía. Alfonso tiene problemas de internet, dinero, me dijo. Ok, gracias. Andrea Aceituno. Presente. Gracias, Andrea. Ángel Osorio. Presente. Gracias, Ángel. Ángel González. Presente. Gracias, Ángel. Carlos Ordóñez. Presente, dinero. Gracias. Christopher Ortiz. Presente. Perdón, Christopher. Presente. Listo, gracias. Diego Gallardo. Presente. Gracias, Diego. Eder Savillón. Eder Savillón. Eddie Zamora. Presente. Gracias, Eddie. Eduardo Canales. Presente. Gracias, Eduardo. Eric Reyes. Presente, ingeniero. Eric. Presente. Tengo la cámara apagada porque no tengo energía, ingeniero. Ok, listo, gracias. Fabián en Cartagena. Presente. Fabián, y no lo veo, perdón. Ya activé la cámara. Ok, listo, gracias. Bueno. Fernando Mejía. Fernando Mejía. No está. Francisco Godoy. Presente. Gracias. Génesis Barahona. Génesis. Germán Martínez. Gracias, Germán. Stephanie Castellanos. Stephanie Castellanos. Héctor López. Presente. Gracias. Jefferson López. Presente, ingeniero. Gracias. Joel Cardona. Presente. Gracias. José Ángel Ordóñez. Presente. Gracias. José Sánchez. Presente. Gracias. José Hernández. Presente. Gracias. Joshua Flores. Presente. Gracias. Juan Carlos Ordóñez. Presente, ingeniero. Gracias. Juan Ramón Hernández. Juan Ramón Hernández. Julia Zelaya. Presente. Gracias. Julio Tinoco. Presente. Julio Tinoco. Presente. Listo, gracias.
Yuri Hernández. Presente, ingeniero. Presente, presente. Katherine Vázquez. Presente, ingeniero. Gracias, Katherine. Kenneth Zelaya. Presente, ingeniero. Gracias. Kenneth Chinchilla. Kenneth Chinchilla. Kevin Amaya. Presente. Gracias, Kevin. Kevin Espinal. Presente. Perdón, Kevin Espinal. Aquí. Listo, gracias. Luis Lagos. Presente. Gracias. Luis Sorto. Presente, ingeniero. Gracias. Marlon Mejía. Presente. Gracias. Mayra Santos. Presente. Gracias, Mayra. Natalie Amador. Presente. Gracias, Natalie. Nicole Salazar. Presente. Perdón, Nicole Salazar. Presente. Listo, gracias, Nicole. Orlando Medina. Presente. Gracias. Patrick Midense. Patrick Midense. Disculpe, es que estaban hablando acá. Presente. Gracias. Santos Romero. Santos Romero. Wilson Interiano. Presente. Gracias, Wilson. Y Julie Bustillo. Presente. Julie Bustillo. Presente. Listo, gracias. ¿Alguien que haya entrado tarde? Yo, ingeniero Feder Sayón. Feder, listo. ¿Alguien más que haya entrado tarde? ¿O ahorita? Ok, nadie más entró tarde. Bueno, empezamos. Inge, disculpe. Dígame. No pude entrar a ningún grupo porque cerraba a las 9:50 de ayer. Yo entré de otra forma a las 10. ¿En qué grupo iba a estar? Pues, no sé, en el 7 tal vez iba a entrar, ¿no? No, pero no lo habíamos ubicado ayer. No, yo hablo de... No estaba haciendo los grupos ahí en el Moodle. No, por lo mismo, pero los grupos fueron por afinidad. Entonces, generalmente las personas que no están los ubico preguntando dónde podrían entrar. Porque ahorita tengo solo disponibilidad de cupos en el grupo 1, 2 y 7. Entonces, estimado, ¿su nombre? Ernesto Sánchez. Ernesto Sánchez. Del grupo 7, de Alfonso, Carlos, Elder, Héctor y Juan. O el grupo 2, Ángel, Eddie, Fabián y Mayra, Natalie. O el grupo 1, Ángel, Christopher, Herman, Jefferson, Wilson. ¿Quién nos hace la caridad de aceptar al compañero Ernesto? Ah, también está el grupo 8. Fernando... Stephanie Castellanos, Katherine y Kenneth y Kenneth. Uno, dos, cuatro, siete y ocho. ¿Quién quiere darnos la caridad? Ok, entonces va a ser dedocráticamente. Y lo voy a asignar entonces al equipo número 8. ¿Está de acuerdo? Sí, está bien. Ok. Vamos a asignarlo entonces.
Bueno, estimados, mantengan entonces ya listas sus imágenes. Hoy vamos a trabajar con las imágenes. Vamos a abrir GIMP y vamos a abrir las imágenes. Pero primero les voy a dar una pequeña explicación de qué tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con imágenes en la web. Y ciertas sugerencias de malas experiencias que he tenido que puede ayudarles a no tenerlas. Ingeniero. Dígame. Acabo de entrar porque estaba teniendo problemas al entrar. No sé si ya pasó lista. Sí, ya pasé. Ya lo voy a marcar, Santos. Permítame. Okay. El equipo 8. Ernesto me dijo. Sí. Santos, Israel Romero. No, perdón, estoy con el... con el compañero para el grupo. Su nombre completo, estimado, perdón. José Ernesto Sánchez, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Está en el grupo 8 ya. Ok, hay dos grandes familias de imágenes. ¿Alguien me puede regalar cuáles son esas dos familias de imágenes? No era por el tipo de formato. JPG y creo que era web. PNG. No, uno a la vez. WebP. Ah, ¿cuáles son? JPG y creo que el otro era WebM. JPG, PNG, BMP son tipos de codificación de archivos, pero no son una familia de imágenes. Usted hablaba de unas imágenes vectoriales o algo así. Oh, ahí va una. Una familia son imágenes vectoriales. Mapa de bits. Y el otro es el mapa de bits. Correcto. Esas son las dos grandes familias que tenemos de imágenes. ¿Por qué se le conocen como familias? Para cada una de ellas hay distintas y variadas cantidades de formas de codificar las imágenes. Sin embargo, la esencia de cada uno es la forma en cómo se guarda la información. En una imagen de la familia mapa de bits, lo que se guarda es el color del punto que se va a representar. Es decir, es una enorme y gran matriz en donde cada punto de esa matriz representa un color. Por eso es de que las imágenes de mapa de bits son generalmente usadas para establecer imágenes fotorrealistas, es decir, una captura de una realidad. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estamos hablando de imágenes vectoriales, los vectoriales, las imágenes vectoriales, la información que se guarda son descripciones matemáticas de formas y rutas. Es decir, cada línea, cada elipsis, cada cuadrado, cada rectángulo, cada línea al azar, es simplemente una representación matemática de un objeto. Entonces, al ser una representación matemática, se guarda como tal una representación matemática de un objeto que contiene coordenadas y de esa forma se permite manejar distintos esquemas, no tan fotorrealistas, pero sí mantienen algo que a diferencia de los mapas de bits es que se pueden escalar sin perder resolución. Ya les voy a explicar más o menos por qué. ¿Okay? En la web se usan los dos tipos. Se usan mapas de bits y se usan vectoriales. Generalmente se usan vectoriales para establecer logotipos o algún tipo de imagen cartunificada, es decir, caricaturizada. Perdón. También se puede manejar algunos patrones abstractos, algunos fraccionados. O sea, geometrías planas. No son fotorrealistas. Y cuando estamos trabajando como mapa de bits, es ya algo fotorrealista, una captura de la realidad. Y esas son las que más hay que tratar, porque al ser una matriz y una representación punto por punto de cada color, esos archivos se vuelven grandes. ¿Ok?
Bueno, ahorita ustedes vieron, tomaron una fotografía con su celular y la mayoría no baja de los 2 megas cada fotografía, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, una foto de 2 megas por la web, eso quiere decir que cada vez que ustedes vean esa foto, está descargando 2 megas. Si agarraron un paquetito de Claro, mis respetos, porque se les va a ir a un 2x3 solo viendo esa fotografía. Entonces, a eso vamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar esas imágenes? Van a abrir ustedes con GIMP la selfie que se tomaron. Yo tengo aquí uno. Yo voy a usar uno de ejemplo porque no tengo una mía ahorita en la mano. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver quién hizo la tarea. La subió ya. Foto, 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 foto. Imagina utilizar en clase. Ah, genial. Perfecto. Los dos que no entraron. Ok. Recuerden que les mencionaba de que las imágenes, por favor, no las descargaran de YouTube, de Facebook o de WhatsApp o de cualquier otra red social, porque la red social ya las trata, las convierte para ser optimizada, entonces no van a poder hacer el ejercicio como tal. Pero la mayoría sí me entregó fotos originales, así que me alegro mucho, está bien. Y vamos a empezar. Ok, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Confírmeme si están viendo la tarea en Moodle ahorita. Yes. Ingeniero. Sí. Ok, perfecto. Entonces, voy a abrir GIMP. Vale, no me quiere abrir esto ahora. Ahí está. Ingeniero, okay, una pequeña consulta. Este es el entorno. Dígame. Usted dijo que las imágenes ya las trataban. ¿Telegram también hace eso? ¿Perdón? ¿Telegram también las trata? Si lo pone en envío rápido, sí. Si lo pone en envío normal, no. Ah, ok. Tenía esa duda. Gracias. Ok. Ok, continuamos entonces. Aquí tenemos GIMP. GIMP es una herramienta de sistema operativo a sistema operativo y de versión a versión puede ir variando. Y este es el layout que yo tengo. A mí me gusta este. En un lado tengo las capas, en el otro lado tengo las herramientas. A ustedes les puede aparecer de una forma u otra, así que no se sientan aturdidos de cómo lo tengan. Eso lo pueden configurar sin ningún problema. Pero en sí, esta es la vista unificada. También hay una vista en donde cada uno de estos widgets de herramientas y de brochas y las capas están como ventanas separadas. ¿Okay? Hay esos dos sabores, dependiendo de su instalación, les va a salir una y otra. Ok, vamos a agregar entonces un archivo. Vamos a agregar un archivo. Lo vamos a abrir. O lo podemos solamente arrastrar hacia el área de trabajo de GIMP. Solo déjenme encontrar uno que pueda usar. Por aquí tenía uno. No puedo usarlo. Ok. Ok, perfecto. Los dos ya los voy a marcar a los dos. Minecraft.
Aquí está puro stack. Ok. Primer paso cuando vamos a trabajar con imágenes que tenemos a la mano, nuestro stock de fotografías, y la vamos a tratar para la web. El primero y más importante de todos. Voy a trabajar sobre una copia del archivo original. No voy a trabajar sobre el original jamás. Se los digo por experiencia. A uno de mis trabajos, contratamos a un fotógrafo profesional para hacer las fotografías de un sitio. Esa sesión de fotos costó más o menos 14.000 lempiras para producir unas 30 fotografías. ¿Ok? Le dieron esas 30 fotografías a su servidor y su servidor empezó a trabajarlas, a tratarlas, a aplicarles tintes, tamaño, etc. Y la página quedó bonita. Pero al final el cliente dijo no. Ya nuestro color de fondo, porque nos adquirió esta otra empresa, ya no va a ser tal, sino que ahora va a ser un color diferente. Entonces me dicen, ahora el tinte ya no va a ser entonces de ese color, sino que va a ser del color nuevo que estamos estableciendo. Y este su servidor solo se llevó las manos a la cabeza porque trató todas las fotografías originales. Es decir, tuve que volver a contratar nuevamente al fotógrafo para tomar otra vez las fotografías para poder aplicarle el nuevo color. Entonces, evítense ustedes ese gasto adicional y simple hagan algo tan sencillo como mi foto original, la copio, la pego en otro lado y trabajo sobre esa. Si de repente me piden un cambio que no puedo hacer desde la que ya traté, perfecto, borro esa y vuelvo a agarrar la original, hago otra copia y trabajo sobre la otra. Pero no pierdo 14.000 lempiras en fotografías. ¿De acuerdo? Ok. Ya con eso claro, entonces trabajen con una copia de su fotografía, de su selfie. Hagan una copia. A ver, yo aquí tengo, a ver si está. Sí. Voy a usar este. Este es un stock que tengo de otro trabajo. Y es similar al de una selfie. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? Ok. Sí. ¿Qué es lo que yo tengo que ver inicialmente cuando yo voy a tratar una fotografía? Si ustedes observan en el título, ustedes van a encontrar el tamaño en píxeles de esa fotografía. En este caso, esta fotografía tiene 4.514 píxeles por 2.938 píxeles. Si quieren saber a qué corresponde eso, es multiplican 4.514 por 2.938. Y eso lo dividen entre 1024, y eso lo dividen entre 1024. Esta es una fotografía que fue tomada a una resolución de 12.7 megapíxeles, aproximadamente 13 megapíxeles. ¿Ok? Esta foto es vieja, o sea, de que estamos hablando de que fue tomada por una Canon T5. Bonita cámara, lástima, no tengo ninguna. Dieron ganas de llorar. Ok, entonces, esta fotografía estaba diseñada con un fondo blanco porque íbamos a extraer a este personaje y ubicarlo en un escenario de un restaurante con la idea de demostrar la buena vida en ese restaurante, así decirlo, que se pasa tranquilo. Esa es la vibra que nos tira esta fotografía. Por eso es que dicen, una imagen habla más que mil palabras. Yo les acabo de inventar una historia, tal vez no sea cierta o tal vez sí, pero ya les dio un contexto de lo que vamos a hacer con esta imagen, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extraerle el contorno a él para poder trabajar. Y ahí viene el segundo tip de trabajo. Siempre se trabaja la imagen a su máxima resolución. Una vez ya trabajada a su máxima resolución, yo puedo recortar y escalar la imagen. ¿Por qué? Porque si la escalo antes y lo hago más pequeño, la información que yo tengo para trabajar se disminuye. Con menos información para trabajar, menores van a ser los detalles que yo puedo lograr. ¿De acuerdo? Entonces, segundo tip. Antes de cambiar tamaño o antes de cambiar
resolución, trabajo con la máxima resolución posible. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver. Ocupo dos compañeros que nos regale cuáles son las resoluciones de sus imágenes. La dimensión de alto y largo en píxeles. ¿Voluntario? ¿2448 por 3264? Ok. Por ese tamaño yo puedo deducir de que fue tomada con una cámara celular. ¿Me equivoco? No, sí, sí fue tomada. Ok, gracias. ¿Otro compañero que nos quiera compartir? Yo tengo la misma, ingeniero. La mayoría de las cámaras manejan eso, son cámaras que dicen de que guardan a, que se toman a 2 megapíxeles, y en efecto es cierto, toman a 2 megapíxeles, pero la resolución de píxeles se lo toman en tamaño unitario, en cantidad de información guardada, no en tamaño unitario, es decir, esa resolución que ustedes me dan, si la abren, posiblemente la densidad de puntos por pulgada va a ser de 70 píxeles por punto, por pulgada. Entonces, ya vamos a ver ese término, que ese término es importante también conocerlo. Pero ahorita, lo que sí puedo decir es que cualquier persona que tenga una resolución menor a los 2000 píxeles, ya sea alto o ancho, lo pasó por una red social. Si lo tomó con su cámara celular, lo pasó por una red social o lo tomó con un dispositivo muy viejo. Estas son las dos opciones. La mayoría de las cámaras hoy tienen resoluciones arriba de los 2000 píxeles en cualquiera de sus dimensiones, alto o alto. Alto o ancho, perdón. ¿Está claro? Ok, perfecto. Entonces, en GIMP, una de las herramientas más bonitas que hay es una herramienta llamada el contorno automático. Como es una herramienta que me permite detectar los contornos de una figura a partir de contrastes, y ese contorno yo lo puedo ir mapeando de lado a lado para poder extraer exactamente el contorno que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, aquí agarro la herramienta, que es una tijerita, ¿ok? La tijerita es la que me va a permitir usar el contorno. Y con la tijerita voy a empezar a marcar puntos del contorno. Y ella sola va armando una línea a donde encuentre un contorno bien marcado. Generalmente funciona más cuando se encuentra alto contraste entre el contorno y el elemento. Ahorita lo está encontrando una parte blanca del brillo de la camisa. Entonces por eso se mira como que se lo está comiendo. Si yo veo que se lo está comiendo, del último punto hago un adicional y después puedo agarrar y jalar para que reconsidere el contorno detectado en el momento. Entonces así puedo corregir ciertas cosas. Pero no lo voy a hacer en el último. Si lo hago en el último, más bien genero un problema. Aquí no ha podido corregir ese pequeño errorcito que tiene. Entonces hay que tener paciencia. Esa tijerita vendría siendo como la pluma en Photoshop, ¿verdad? Es correcto. Entonces, lo único que fuera 8 cuesta $800. O consigue una licencia autorizada por terceros, no oficial. Pero eso no se lo recomiendo. Generalmente trae malware o algún bot interno adicional. Y además, ustedes ya desarrollan programas. ¿Cómo se sentirían si ven de que su programa, por ser bueno, se lo copian y se lo pasan a otro compañero sin haberle pagado a ustedes lo que costó el programa? Ese es un buen tema de debate. ¿Qué harían? Ingeniero, diga. No me aparecen las tijeras. ¿Le aparece la caja de herramientas? ¿Esta sección le aparece, sí, esta caja de herramientas? Sí, pero no me aparecen todos los instrumentos. ¿Qué les aparecen? Si quieren nos puede compartir pantalla para poderlo ver. Si me permite compartir.
Eduardo, solo dale en herramientas y te van a salir herramientas de selección y seleccionas la última y tijeras inteligentes. A mí tampoco me salió. Okay, gracias, ya la encontré, gracias. Ok, perfecto. Entonces regreso a compartir mi pantallita. Gracias, compañero. Nada. Ingeniero, ¿yo cómo le hago? Porque mi foto sale con el pelo colocho. ¿Cómo hago para hacer bien el contorno? Generalmente le va a agarrar porciones. Trate, páselo. Trata de poner puntos. Generalmente no tiene que ser tan exacto. Ahí vamos a ver una técnica que vamos a usar, que es un difuminado, para poder extraer la parte del fondo y difuminarla, que no se vea, para dejar la cara, lo que en términos artísticos se llama el busto, expuesto. O sea, que sea eso lo que haga de enfoque. Entonces, trate de arreglarlo, ponga los puntos y mire por dónde se le mira mejor y vaya arrastrándolo para adecuarlo. Eso es lo que podría hacer. Ok, gracias. Ok, vamos a ver. La idea es redondear todo, darle vuelta a todo hasta llegar al punto inicial, ¿ok? Cuando ya llegan al punto inicial, ella solo le va a seleccionar va a terminarlo, y al terminarlo ustedes solo tienen que presionar Enter para que le genere una marquesina, y eso es confirmar la selección que han tomado, ¿ok? Se nota en mi máquina la marquesina alrededor de la persona. Sí. Ok. De esta forma, yo tengo seleccionado específicamente a la persona interna. Y como no quiero perder esa selección por algún error o por algún dedazo de teclado o poner el mouse en otro lado, lo que voy a hacer es de que esa selección, me voy a ir a las opciones del menú y en esas opciones, en la parte de Select, aparece una opción en inglés llamada Save to Channel, en español, salvar a canal. ¿Ok? Me levantan la mano si encontraron esa opción. ¿O todavía no hemos terminado de seleccionar? Yo sigo seleccionando, Inge. Guardar en canal. Yo también sigo seleccionando. Ok, los que terminen de seleccionar, entonces, en las opciones, en el menú de selección, o select, si lo tienen en inglés, hay una opción, en mi caso es el penúltimo, que dice Save Channel, Save to Channel, salvar a canal en español. Ok, ¿alguien ya lo encontró? Ok, el compañero ya lo encontró. Entonces, al darle clic ahí, lo que hace es guardar esa silueta en un canal. Si observan aquí a mi lado, está el canal, todo lo negro es lo no seleccionado y todo lo blanco es lo que yo he seleccionado. ¿Okay? De esa forma, si no ven esta pantalla, en las herramientas en el menú de herramientas, hay una opción llamado las herramientas, está Selection Tools, está Paint Tools, está Transform, Path. Bueno, en mi caso están en los Windows. En la pantalla de Windows, yo tengo algo llamado Dockable Dialogs y ahí puedo encontrar la parte de Layers y de Canales. Entonces, los dos los abro para poder ver el canal. ¿De acuerdo? Los perdí, ¿verdad? Va a abrir Layers y Channel. Sí. Layers es que Layers y Channel generalmente se abren en el mismo, pero si no se los abren igual, pueden usar los dos. O sea, generalmente se usan tres.
Layers, Channels y Path. Pero ahorita vamos a trabajar solamente con Channels. ¿Ok? Ok, entonces al seleccionar Channels van a encontrar que hay tres canales predeterminados, rojo, verde y azul, que esos son los canales básicos que se utilizan. Yo puedo esconder cada uno de los canales y lo que voy a obtener es un tinte. Ahora, ojo, esconderlo no significa que así se va a guardar la imagen. Yo cometí este error por mucho tiempo. No, que lo queremos todo rojo. Ok, perfecto. Quitamos el canal azul y el canal verde. Todo rojo. Y así lo quiero guardar. Y se me guarda y me quedo igual. Diga. Antes de abrir los canales, que había dicho algo. Sí, antes de abrir los canales, ya tengo la selección. Sí. Lo que hago es seleccionar en el menú de selección la opción de salvar a canal o save to channel. Ah, ok, gracias. Listo. Ingeniero, disculpe, ¿cómo hacía para que le saliera ese contorno? Una vez que ya llegué al último punto y regresé al inicio, uh-huh, aprieto Enter. Ok. Listo. Ok. Entonces, ya que lo tenemos salvado al canal, ya podemos hacer otras acciones. En este caso, lo que quiero es cambiar ese fondo, que ya por sí es blanco, y voy a cambiarlo a algo más oscuro, pongámosle un gris. Entonces, primero tengo que seleccionar lo invertido, es decir, ahorita estoy seleccionando a la persona y lo que quiero seleccionar es el resto, no la persona. Lo que no quiero hacer es tocar a la persona. Entonces voy a invertir la selección. ¿Ok? Ya lo tengo invertido. Entonces, al tener invertido, yo puedo aplicar diferentes técnicas para poder cambiar colores. Por ejemplo, puedo usar el menú colores. Hay un... Hay varias opciones que aparecen en el menú de colores, pero el que voy a usar es uno llamado exposición, exposure. ¿Ok? Eso me va a abrir un diálogo. Vamos a ver a dónde me lo abrió. Porque no lo veo. Ingeniero, disculpe, ¿dónde es que le da para los canales? En mi caso es en el menú Windows. Ok. Y ahí está la opción de Dockable Dialogues. Y ahí busca Channels y Layers. Oh, perdón. Para eso ocupo el Layer. Aquí está. Ahí sí. Tengo que seleccionar la capa. Entonces aquí tengo varias opciones. Y vamos a usar Exposición. ¿Qué hace la exposición? Generalmente uno puede ir probando. Y ahí vamos a... No me ayuda mucho. ¿Ok? Aumentar la exposición aclara la imagen, aumenta los contrastes, bajarla disminuye el contraste. Entonces ahí pueden observar de que al disminuir la exposición lo que hago es oscurecer el fondo, pero la persona no se ve tocada. Como tengo el split view, es solo para ver el original al lado de lo que se está modificando antes de aplicarlo. ¿Ok? De esta forma yo oscurecí. Ahora puedo hacer lo mismo, lo doy cancelar, y puedo usar algo llamado saturación. Con la saturación yo puedo definirle a mayor saturación, va a volver los colores más vivos en la parte de atrás. No sé si lo vieron. Esta no me ayuda mucho. Y si lo bajo, ok, como grisáceos. ¿De acuerdo? O puedo trabajar y decir que lo vamos a colorizar y definir un color. Esto es hacerle un tinte. Por ejemplo, en este caso quiero colorizarlo a un verde.
¿Ok? Ya cambiamos un poco el estilo de la imagen. Ahí ustedes pueden hacer mil maravillas lo que ustedes deseen. Ahora, si su imagen tiene mucho detalle de fondo, es decir, tiene un fondo, se le mira la computadora atrás. Ingeniero, disculpe, es que voy un poco atrás. ¿Dónde le da para invertir la imagen para cambiar solo el fondo? Ok. Una vez que ya tengo seleccionada la imagen, le doy en el menú de Select. Ahí está la opción de invertir, selección, o invert en inglés. Ok. Listo. Ok. Otra cosa que podemos hacer, y este es el que vamos a aplicar, como les digo, hay mucho detalle, y ese detalle puede más bien distraer. Hay un filtro que se puede aplicar. En este filtro, vamos a usar el filtro que se llama desenfoque. Y me avisan cuando se destrabe mi voz. No la tiene trabada, ingeniero. No, es que me apareció aquí de que tenía problemas de internet inestable y cuando sucede eso, generalmente se me corta la voz. Ok, entonces, vamos al menú de filtros. En el filtro van a encontrar los que tienen en inglés blur, los que tienen en español desenfoque, me imagino que así se dice. ¿Sí? Ok, en desenfoque vamos a buscar uno llamado desenfoque gaussiano. ¿De acuerdo? Ese lo seleccionamos. Y el valor que tiene ahorita es muy pequeño. Si lo que queremos hacer es desaparecer ese fondo, le podemos dar un desenfoque bastante alto. Y van a ver de que los detalles se van difuminando. Y esa difuminación permite quitar ese fondo de forma sutil. ¿Ok? No así como bien cortado. Entonces, este sí lo vamos a aplicar. Le damos OK. ¿Qué desenfoque es ese, ingeniero? Desenfoque gaussiano. Ah, ok. Ingeniero, a mí no me sale el cuadrito cuando uno ya le da el desenfoque. ¿Cuál cuadrito? Ese es el número. ¿Qué es eso? Que te tienes que ir a ventanas, luego a layer. Gracias. Ok, si no le sale el habilitado es porque no está en la, con la... Cuando uno guarda una... Sí, es cierto. Gracias, compañero. En GIMP, cuando uno guarda la selección a un canal, la capa se desactiva. Entonces no puedo hacer muchas opciones. Entonces, para volverla a activar, me tengo que ir a la opción de Layers y darle clic a la única imagen que aparece en el Layer. Eso lo vuelve a activar a esa capa para poderla trabajar. Y ahí sí ya me va a dejar habilitadas las opciones de colorización, de saturación y las de desenfoque gaussiano. ¿Dónde se le abrió el cuadrito? ¿Dónde le dio, Inge? Cuando se me abrió el diálogo, lo único que hice fue aumentar a un valor bastante alto, en este caso yo le puse 70, el desenfoque. Lo que hace es de que un radio de 64 píxeles va a tratar de hacer el blend de todo lo que está en un punto. Entonces hace ese tipo de difuminado. A mayor sea el difuminado, más se va a ver menos se va a ver el fondo original, se va a ver como borroso, que eso es lo que se quiere hacer. ¿Ok? A mí no me sale. ¿No le sale? No me aplica el desenfoque. Ni me sale ese cuadrito Gauss. Ok, ¿y tiene activa la capa? Pues parece que sí. ¿Y tiene una selección invertida? ¿Le funcionan los colores? ¿Le funciona la saturación? ¿Cómo se hace esa selección invertida? Es que me quedo un poquito atrás. Ok, una vez que ha seleccionado, bueno, una vez que ya ha creado la selección a capa,
Ahora se va al menú de selección y en el menú de selección está invertir selección. Ok, una vez que he invertido selección, asegúrese de que la capa esté seleccionada. Entonces, en la herramienta de capas, dele clic a la única capa que está disponible. Ok, ahora sí, en el menú de filtros, en el desenfoque gaussiano ya lo tiene que aparecer y le tiene que aparecer el radio para poderlo aplicar. Ya me okay. Parece, gracias. Listo. Ahora, vamos con algo importante. Ya tenemos, ya le quitamos el fondo. Para actualizar un poco. Vamos a colorize. Vamos a colorizar a un, ¿qué sería? Este es un sitio para un restaurante. Entonces los restaurantes tienen recomendado usar un verde menta para dar sensación de tranquilidad y ecosostenibilidad. Con eso estamos bien. Ok, ya tengo mi imagen con la que voy a trabajar. Entonces, ahora viene el último término que necesitamos tener en consideración para manipular imágenes. Minero, ¿puedes repetir lo del color? Disculpe, Minero, para poner el color es verde, ¿dónde se fue? En el menú de colores está la opción de colorizar, en inglés colorize. Son de las últimas opciones. ¿Está? Sí, ya, Ingeniero, ya. Sí, gracias. Ok, perfecto. Ya manipulamos, ya trabajamos a este personaje, no está funcionando, podemos hacer otras cosas ahí adicionales, pero eso ya les queda a ustedes para experimentar. Porque al final no es arte gráfico lo que les vengo a enseñar, sino que qué consideraciones tenemos que tener con la imagen que vamos a trabajar. Uno, necesitamos saber cuál va a ser nuestro mercado, es decir, qué tipo de dispositivos van a ver en mi página. Si mi página es de escritorio y no nos preocupa trabajar con móviles, ok, perfecto. Sabemos que la mayoría de los dispositivos de escritorio, ya sea computadoras portátiles, ya sea computadoras de monitores normales, tienen una densidad de píxeles baja. ¿Qué quiere decir eso, densidad de píxeles? Vamos a ver. ¿Quién de aquí últimamente tiene en su cuarto un televisor ultra 4K? Ah, sin mentir. O en su casa, por lo menos, pues no en su cuarto. Sí, porque no hay pisto. No, yo sé que no hay pisto, yo por eso lo debo. No tengo mi mirar ahorita, Ingeniero. Bueno. Pero tienen televisor. Ni para los audífonos tengo. Tengo uno que solo espacio, Ingeniero. El Ingeniero. Yo escucho en la radio. El mío tira hasta amarillo. Bueno, entonces, a lo que voy es... El mío es de antena todavía. Ah, la mía también es de antena. Ok. A lo que quiero llegar es que dependiendo del dispositivo hay ciertas decisiones que yo tengo que tomar para optimizar esta imagen hacia su destino. ¿A qué voy? Los monitores tradicionales viejitos, todos, en su gran mayoría, tienen una densidad de píxeles por pulgada de 70. ¿Qué significa? Que ellos solo pueden desplegar 70 puntos en un cuadradito de una pulgada. Cuando teníamos esta normalidad, ¿quién fue a comer al food court del City Mall? A ver, por lo menos el partido de fútbol en aquella gran pantallota que está en el food court. No, hombre, ahí no ponían partido. No, sí ponían, yo iba ahí a verlos. A tomarme un buen café, va, pero ahí estaba el partido, entonces ahí de paso me quedaba. Ok. Si ustedes se acercaban a ese monitor que está ahí, esa pantalla, podían ver los foquitos que hay. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué resolución tenía esa pantalla? Y tuve el tiempo en ese momento de poder contar cuántos foquitos había por cada panel de esa pantalla.
Esa pantalla tiene una resolución de 380 por 150 píxeles, es decir, solo tiene 380 foquitos de largo y 150 de alto, en una proporción de 3 cuartos, que eso también es una razón que vamos a ir viendo. Entonces, la mayoría de los televisores viejitos, antes del 2005-2004, tenían una resolución de 3 cuartos, ¿qué quiere decir? Era una caja que tenía resolución de 720 por 460, de 1024 por 760. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esa resolución, a partir de cierto tiempo, se cambió a una resolución conocida como una razón de 16.9. ¿Ok? La mayoría de las computadoras portátiles tienen una razón de 16.9, que en su tiempo se le decían widescreens, o sea, pantallas alargadas, anchas. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente vamos a mencionar esta empresa que revolucionó tecnología. Viene Apple y en su cuarta versión del iPhone nota que una resolución de 70 píxeles por pulgadas se ven cuadritos blancos alrededor de las letras y de los detalles. ¿Ok? Ustedes han bajado películas, no me vengan con cosas. ¿Ok? Y bajan una de 320 y lo tratan de ver en su portátil. ¿Qué es lo más que ven? Especialmente cuando hay escenas que tienen fondo blanco. Cuadritos. ¿Cierto? ¿Ok? Esos cuadritos es porque la pantalla tiene tanta densidad, o sea, puede representar tantos píxeles, que cuando uno estira esa pequeña resolución, la computadora lo que hace es tratar de compensar la falta de información a desplegar. Entonces crea cuadraditos más grandes, notables. Y esto es terrible en cualquier diseño web. ¿Ok? Entonces nosotros consideramos esos puntos que pueden representar los dispositivos. Pero les largo el cuento. Apple metió en su iPhone 4, si no me equivoco, la doble densidad, es decir, por cada punto normal, represento 2 puntos más. Después, con su versión 4S, dije, no, no nos vamos a quedar aquí, ahora vamos a representar 4 veces la misma densidad. Es decir, que antes se representaban 70 puntos en una pulgada. Cuando le puso doble densidad, se representaba 140 puntos por pulgada. Y ahora que le puso cuádruple densidad, ¿cuántos son? 70 por 4, 320 pulgadas puntos por pulgada. 300 puntos por pulgada es el estándar que usa el arte gráfico impresa. Es decir, si ustedes van a imprimir un arte, lo mínimo de resolución que tienen que trabajar es 300 puntos por pulgada para que se miren sin tener feo el documento impreso. Vamos a ver, situación que a mí me sucedió. Trabajábamos en la universidad. Tenía que haber un informe que había que entregar y encontrábamos buenas fotos en Google y agarrábamos la foto y la pegábamos en el documento y en pantalla se miraba nítido. Listo, ya está listo el informe, vamos a imprimirlo para entregar. Y cuando lo imprimimos, esa fotito que en pantalla se miraba bonito, en papel se miran aquel montón de puntos blancos. ¿Qué le ha sucedido? No imprimen papel ustedes, ¿verdad? Ya me siento viejo. Ok. Es malo para el ambiente. Sí, definitivamente es muy malo para el ambiente. Ok, entonces, ya para la parte técnica, la regla general es que si yo voy a usar una imagen de enfoque, yo voy a tratar de manejar por lo menos 150 puntos por pulgada. Así cubro la mayoría de los dispositivos. Y los pocos dispositivos que tienen una ultra alta densidad, por ejemplo, unos benditos Kindle y unos Samsungs, tienen la barbarie de poner 16 puntos por cada punto unitario. O sea, que multipliquen 70 por 16, uff. Es una resolución enorme. Claro, las cosas ahí se ven, pero así, preciosísimas. Pero no podemos trabajar contra ellos. Pues entonces, para sacar una media, nosotros vamos a ir al menú de imagen. En el menú de imagen, nosotros vamos a hacer algo llamado Scale Image o Escalar Imagen. Y le damos clic. Ese cuadrito nos muestra dos elementos importantes. Uno, las dimensiones
4514 y 2938. Esa es la dimensión en píxeles que yo tengo. Y abajo tenemos la resolución. Esta resolución es los puntos por pulgada. O sea, esta fotografía que fue tomada con una cámara semiprofesional tiene una buena resolución y una buena densidad. Es decir, esta es una fotografía realizada para poderla imprimir en papel. Eso es lo que hacen las cámaras. Entonces, como no lo voy a trabajar en papel, sino que es para una web y tengo que optimizarlo, esta imagen por sí sola pesa 14 megas ahorita. Yo voy a determinar cuál va a ser el tamaño que yo voy a mostrar. En este caso, yo quiero mostrarlo en una zona no tan grande de la página y lo voy a definir que lo quiero mostrar en 460 píxeles. ¿Ok? O sea, la mitad de la página que yo voy a mostrar. Con 460 píxeles, automáticamente ya me calculo, sin distorsionar las dimensiones, 299 de alto. ¿Ok? Si la suya es vertical, pues va a ser al revés. El ancho va a ser más corto que el alto, por estar en una dimensión vertical. Ahora, como les digo, vamos a tratar de trabajarlo a 150 puntos por pulgada. Si es un fondo, algo que yo voy a poner de fondo, que no tiene tanta tensión, puedo reducirle la densidad. ¿Por qué le puedo reducir la densidad? Porque no ocupo tanto detalle en un fondo. Nadie se va a fijar en el fondo más que de un aspecto decorativo. ¿De acuerdo? Entonces ahí le puedo bajar a 100 o a 90 puntos por pulgada si es un fondo. Ahora, si es algo muy, muy, muy importante, algo que se le llama el whole page, ahí puedo decidir tomar un poco esto más grande, más información y dejarlo a 180. Porque prácticamente es la portada de entrada de un documento. Le damos a escalar. Ahorita se va a ver pequeño, pero porque lo estoy viendo a un 25%. Imagínense, en aquella imagen se estaba viendo solamente a una escala de 25%. Si yo lo ponía al 100, inclusive más grande que el monitor que tengo. Entonces ahorita ya a 460, dígame. Usted le redujo el ancho, ¿verdad? Y el alto. En caso de que quisiera aumentarlo, ¿qué sucedería? Buena pregunta y no se lo recomiendo. ¿Ok? Por eso les decía, mejor trabajar con la máxima resolución para poder disminuir. ¿Qué sucede si usted aumenta algo que no tiene? Se distorsiona. Se empieza a perder información, se distorsiona. Y la información que se ve, al estirarla, por así decirlo, esa información, el mismo programa trata de compensarlo. Entonces va a tener información real e información que el sistema o el programa asumió de que se podía ver. Entonces no puede tener los resultados adecuados. Por eso le digo, preferiblemente tomar las fotos a una buena resolución y después reducirla. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, en esta fotografía, si yo quisiera ampliarla más, porque la fotografía original tenía una alta densidad, tenía 300 píxeles, al reducirlo a 150 píxeles, sí puedo estirarla, porque al reducir esa densidad puedo extender esa información hacia los lados. ¿Sí me explico? ¿Ok? Es un balance. Entonces, si bajo la densidad, puedo estirarlo un poquito, pero no sería lo correcto. Pero si tengo que aumentar la densidad, ahí definitivamente tengo que reducir el tamaño para que esa densidad se compense con la información. ¿Sí? Sí, listo. Ingeniero. Diga. Al parecer, no sé, ¿verdad? En la imagen sale que le pesa ahora 157 megas. Eso en memoria. Abajo. Sí, pero en memoria. Ah, bueno, bueno. Okay. Era una duda curiosa. Sí, no. En sí, abajo me dice 157.3 megabytes, es lo que pesa esa imagen. Pero porque está trabajando en memoria y como tiene una historia para poder retroceder lo que yo hice, cada historia es otro poco de megas. Entonces ahorita me está diciendo, hey, lo que has hecho son 157.3 megas. ¿Ok? Así que tienen que tener RAM para trabajar con imágenes, eso sí. Ok, una vez ya que tengo la imagen tal y como quiero, con las dimensiones y la densidad adecuada, me voy a ir al archivo, al file, y voy a hacer algo llamado un exportar. No lo voy a salvar. O sea, sí lo salvo para mantener la copia que estoy trabajando.
pero ese no es el que yo voy a subir a la web. Lo que voy a subir a la web es una exportación, el export as, ¿ok? Me sale un diálogo, la Mac ahorita me tira unas cosas medio raras. Entonces, en él yo puedo definirle la imagen, cómo la voy a exportar. En este caso, algo significativo y las mismas reglas para nombrar HTML sin caracteres especiales, sin espacios, específicamente se puede pedir de que sea en minúsculas. Entonces aquí le digo, vamos a ponerle Article 1, 640. Generalmente yo pongo la dimensión que le tengo. Es 460. Ingeniero, diga. Que tenemos planes para otra clase que vamos a reponer ahorita. Ok, se puede retirar. Igual la clase va a quedar grabada. Yo también, ingeniero, voy a reposición de clase con ellos. Yo voy con ellos. Sí, igual yo, ingeniero. Bueno, los que se puedan quedar, quédense. Los que no, ya solo nos queda como 5 o menos, 3 minutos. Así que nos vemos mañana si Dios quiere. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ok, entonces. Noches, ingeniero. Buenas noches. Al exportarlo, me va a pedir un diálogo. ¿Ok? Y este diálogo es importante también saber qué opciones tengo que trabajar. Y vamos a extender la parte de opciones avanzadas. Primero, la calidad de la imagen. Como lo estoy guardando como un archivo JPG, ¿ok? Si se fijan, tres textos JPG. Dependiendo de la calidad, es la información que va a perderse y es el tamaño que se va a reducir. Es decir, si yo le pongo una calidad bajísima, 20, el tamaño de la imagen va a ser muy reducida, pero la imagen se va a ver totalmente fea porque pierde un montón de información. ¿Ok? Ahora, como este es una imagen que se está tratando de poner en primer plano o es algo de enfoque, generalmente yo recomiendo usar un 90% de calidad. ¿Ok? Si hubiese sido un fondo, nuevamente, lo dejo en 70% de calidad o 75%. Ustedes definen y prueben cómo les queda mejor. Si ese fondo tiene mucha oscuridad, mucho negro, aumenta un poco la calidad, porque generalmente los píxeles negros son los más notorios. Entonces, por los contrastes en la misma escala de grises. Entonces, si es un fondo negro, lo subo otra vez a 80. Si es un fondo blanco o claro, ahí le puedo reducir un poquito más. ¿Ok? Nuevamente, enfoque 90. Ahora, hay otras opciones aquí. Vamos a dejar que sea un JPG optimizado, marcado, progresivo. Esto le agrega algunos bytes a la imagen, pero les voy a explicar por qué. El EXIF data no me interesa, no me interesa que la imagen tenga dónde fue tomada, por qué cámara fue tomada, con qué apertura, con qué enfoque, con qué exposición. Eso no me interesa de la imagen. Entonces le quitamos, porque esos bytes adicionales más bien son carga para la descarga de la web. El thumbnail tampoco, porque no estamos mostrando una galería, estamos mostrando la imagen como tal. Y el IPTC data tampoco lo ocupamos. O sea, esta data de aquí no se ocupan en una web, nadie la está viendo. Lo que ocupamos es la imagen, que sí esté optimizada. Y en el caso de progresivo, que a pesar que le aumenta la cantidad de datos, genera algo que es muy importante en la web, que es percepción de carga. Cuando se activa progresivo, en el JPG se guardan tres imágenes. Una imagen de muy baja resolución, una imagen de media resolución y la imagen completa. ¿Ok? ¿Por qué hace eso? Porque cuando estamos descargando en la web, lo primerito que se descarga es la imagen de baja resolución. Y a ustedes les aparece como una imagen medio pixeleada. Y después carga la de medio y se hace muestra un poquito más detalle. Y al final ya se carga toda la imagen. Esa transición que se hace, a usted le da percepción de que se está cargando algo. A pesar de que si le quito eso de progresivo, la imagen se va a ver blanca, 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 hasta que se complete la descarga y ahí se va a ver de un solo. Entonces, ¿qué sucede? La percepción del cliente es, nada se está cargando, me voy a otro lado. ¿Ok? Por eso es que lo dejamos progresivo. Pagamos un precio en tamaño de archivo, que no es mucho, es bien poquito, pero ganamos en percepción de carga
al nivel del cliente. O sea, si la persona ve de que algo se está moviendo, no se me va del sitio. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya lo exportamos. Ya podemos hacer una comparación. Aquí tengo los dos archivos. El archivo que acabo de usar pesa 9 megas. Y el archivo que acabamos de crear. ¿Sí? ¿Este fue? Pesa 28K. De 9 megas a 28K. Y en 28K que se vea bien. A ver, ¿dónde se me abrió? Aquí está. Ok. Se ve nítido. No pierdo ningún efecto visual. Más bien le gano. Entonces, esto es en sí la optimización de un mapa de bits. Preferiblemente en la web se usa JPG. ¿Por qué? Porque su forma de comprimirla y su capacidad de trabajarla en la mayoría de los navegadores. Hay otros formatos que han lanzado. Por ejemplo, Google ha lanzado su formato de Portable Web Image, muy bueno, ultra compacto, sin mucha pérdida de información, o sea, queda nítida la imagen, pero solo lo soportan las versiones de WebKit de los navegadores, o sea, Internet Explorer, Edge y Safari, adiós, a la porra, no se ven. Mozilla también hizo su PEG 2000, una cosa fabulosa también, pero solo funciona en Mozilla. Entonces, hasta que esas imágenes sean soportadas por todos los browsers y se vuelva un estándar, preferiblemente usar JPG o PNG. El PNG es otro tipo de imagen, pero que sirve más que todo para agregarle transparencia a algún elemento. Pero si ocupamos transparencia en algún elemento de una imagen que generalmente es vectorial, preferimos usar el SVG, que ese va a ser otro tema de otro día. ¿Alguna pregunta de esto de las imágenes? Sí, ingeniero. ¿Cuántos píxeles fue que le redució, Inge? ¿Perdón? ¿Cuántos píxeles le redució? O sea, sí, como hay una proporción exacta o... No, en este caso depende del tamaño que yo quiero representar en la web. En este caso, en mi diseño de la página, por así decirlo, yo tengo estipulado que esa imagen va a tener un ancho de 40 píxeles. Entonces, eso fue lo que yo reduje. Pero eso depende de lo que usted vaya a trabajar. Por ejemplo, si es una imagen de un currículum, el currículum debe de tener una imagen de 3 pulgadas de alto por 2.5 de ancho. ¿Ok? Entonces usted trata de buscar esa proporción en la imagen sin distorsionarla. O sea, si lo que decimos es, va a tener 3 píxeles, 3 pulgadas de alto. ¿Ok? Entonces el ancho se va a calcular proporcionalmente. Puede ser los 2.5 o un poquito más, dependiendo de su imagen. Pero para poder determinar cuántos píxeles va a ser esas 3 pulgadas, yo agarro esas 3 pulgadas y lo multiplico por la densidad que vamos a usar, que serían 150. Por tanto, esa imagen de alto, para poderlo tener en un espacio de 3 pulgadas, va a tener que tener una altitud de 450 píxeles. Y eso es lo que tiene que poner en la imagen. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Entonces, como le digo, eso es más que todo hacer que quepa en el espacio que se está pidiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún interés? Por los momentos no. Listo, entonces, mañana vamos a tener una clase. Sí, pero no sé si... Perdón, ¿alguien consultaba algo? Sí, tengo solamente una pequeña duda. Diga. Bueno, cuando usted preguntó a uno de los compañeros, ¿verdad?, de cuánto es la resolución de esa imagen, y usted le comentó que debido a que es menor de 2000, no es como lo correcto para que nosotros trabajemos, me preguntaba, pues, si podemos cambiar la imagen, porque me imagino que son varios los que tienen imágenes así, menores de 2000, en alguna anchura o altura de sus fotos. Es correcto. O sea, como le digo, lo ideal sería que tengan más de 2000 píxeles, porque eso les da material para poderlo trabajar. ¿Ok? Si tienen imágenes de menos de 2000 píxeles,
el cambiarle la densidad y el cambiarle las dimensiones de alto y ancho genera una distorsión bastante significativa que sí se nota en la imagen. Entonces, por eso se recomienda arriba de los 2000. Ahora, si sus imágenes no tienen esa resolución, pues sí, definitivamente, o se la vuelven a tomar y la utilizan ese. No, ahorita en el Moodle, pues ese era más que todo para hacer los que hicieran esa tarea, que la tuvieran. No, no es algo que se va a evaluar, ¿ok? Lo que se va a evaluar es la siguiente tarea. Sí, lo que se va a evaluar sí es la hoja de vida, que es una de las tareas que les voy a dejar para el fin de semana. En la hoja de vida sí voy a ocupar una hoja, una imagen bien tratada que tenga las buenas dimensiones. Y si se mira el menor detalle de una distorsión, ya con eso yo puedo asumir o lo trató mal o usó una imagen que no tiene la resolución adecuada para poder hacer ese tratamiento que le hizo. Entonces, en esa sí importa. En esta de ahorita es más que todo para que lo tuvieran listo para hoy. Porque en otros periodos he tenido ese problema de que a última hora todos están buscando hacerse su fotografía y salen en el video tomándose la foto enfrente de la pantalla también. Entonces no era el chiste. El chiste es que ya lo tuvieran listo. Por eso es que... Diga. Es que a la hora de importarla, lo que le quitó, no sé, no me fijé muy bien. A la hora de importarla, lo que le quité. Sí, o sea, para exportarlo. Ah, ok. En las opciones avanzadas solo tienen que quedar seleccionado, optimizado y progresivo. Es lo único que debe de quedar seleccionado. Lo demás, quítale la marca. Ok, ok. Gracias. Ingeniero, cuando utilizó la parte de escalar la imagen, ¿en cuánto le quedó, en cuánto la dejó el tamaño de la imagen? La dimensión, en este caso manipulé el ancho. Yo lo bajé de 5300 píxeles de ancho, lo bajé a 460 píxeles, que es lo que yo ocupo. Y también la densidad, que tenía una densidad de 3000 píxeles por punto, por pulgada, se la bajé a 150. Ahora, en el caso de ustedes, si fueron tomadas por una cámara celular, los puntos por pulgada generalmente andan entre 70 y 75. Entonces ahí baja la dimensión, pero aumenta la densidad. Entonces la información realmente no se reduce, sino que se condensa. ¿Sí me explico? Sí, gracias, ingeniero. Ok, perfecto. Bueno, si no hay más consultas adicionales, cerramos la sesión. Mañana solo vamos a ver cómo usamos el elemento image y el elemento picture. Rapidito lo vamos a usar en unos 20 minutos y el resto de la clase vamos a ver el tema de wireframes. Wireframes es una herramienta que se utiliza para poder hacer un machote rústico de cómo va a quedar un sitio y poder exponerle al cliente lo que se pretende ofrecerle diseñar. ¿Ok? ¿Listo? Buenas noches y muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Yo tengo una consulta, ingeniero. Diga. Pero es de otra cosa. Si me permite compartir pantalla. Ok, vamos a ver. ¿Qué me pasó lista hoy? Sí pasé. Yo vi que entré como a las 9:20, como a las 8:20 por ahí porque no tenía luz. Ok, vamos a marcarle. Vamos a ver. Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando. Ok, listo. Kenneth no entró porque no tenía luz tampoco. Kenneth, él sigue sin luz, creo. Sí, Kenneth Chinché. Ok, ya le marqué que fue por energía. Alguien más me dijo de que había entrado. Sí, creo que yo le mandé un chat temprano, pero no sé si lo había leído. Sí. Génesis fue. Gracias, Inge. Listo, la orden. Me dice si... Sí, ahorita está bien. Ya lo estamos viendo.
Quería preguntarle cuánto cree usted que... ¿Qué tan difícil puede ser replicar esta página? Para nada, nada difícil. Esta, bueno, esta es la página de mi papá. Es la página de su empresa. Y pues, ¿se acuerda que usted había, nos había dicho que para el proyecto teníamos que conseguir a alguna empresa o alguien a quien hacerse, la verdad? Correcto. Pues nosotros ya conseguimos un cliente. Conseguimos a la mamá de uno de los integrantes de nosotros. Ok. Pues ayer estuvimos hablando con ella y pues yo le enseñé esta página de papá para tener una referencia de tal vez si le gustaba. Entonces ella me dijo que sí, que esta página estaba muy bonita y que cumplía con lo que realmente ella quería. Obviamente que con las imágenes referentes a su servicio. Entonces, ella lo que quiere es una homepage, una página donde solo muestre información de los artículos que ella vende. Ella vende accesorios para mujeres. Ok. Pero no sé, o sea, no sé si se podría hacer en estos 3 meses, la verdad, todo esto. Sí. Lo logramos. Sí, mire. Lástima que ahorita no tengo preparado el portafolio que les quiero enseñar de proyectos de otros grupos, de periodos anteriores. Uh-huh. Ahora, esa página así de su papá, yo le puedo decir perfectamente que es una plantilla sacada de Bootstrap. Uh-huh. Sí, me imaginé. Entonces, y el plugin que tiene ahí puesto, el Slider, es un plugin común que existe también para eso. Es más, le puedo decirte que ese es una página de WordPress con un tema. Sí, porque yo incluso dije yo, esta página, como, bueno, mi papá lo que hizo fue contratar, como es de Estados Unidos, entonces contrató una empresa y esa empresa hace las páginas. Entonces, lo primero que me imaginé fue que esa empresa no usó etiquetas manualmente. Entonces dije, entonces... Haga algo, dale al botón izquierdo y inspeccionar elemento. Ok, solo en la parte de arriba. Váyase. Sí. No, eso es WordPress. Si se fija, ahí están unos comentarios. Navigation, slide 1, slide 2. Eso lo hace WordPress. Eso es un content manager y se le instaló un tema. Simple y sencillo. Ahí no hay que perderse. Entonces, Carousel Indicators, Carousel Inner, eso es de un plugin. Sí, como le digo. Es más, si seríamos groseros, yo le daría la dirección para poder activar el login para la administración de ese sitio. Sí, porque, bueno. Entonces, como le digo, o sea, sí se puede replicar. La verdad es que... Entonces, para hacer algo similar a esto. Sí, y con el responsive design se puede sin ningún problema. Es más, creo que queda más bonito el que hacemos para el examen del segundo parcial. Perfecto, ingeniero. Esa era mi consulta porque para ir empezando a trabajar y a estudiar, porque uno pues, aunque a pesar de que sea una clase, uno quiere dejar satisfechos los clientes que tiene. Correcto. Empiece con la definición del contenido. ¿Ya leyó los kickoffs que le pedí? Sí. Ok. ¿Y basándose en eso hicieron el contacto con el cliente, con la mamá del muchacho? Exactamente. Ok, entonces con eso ya tienen una buena parte, porque con eso ya ustedes saben exactamente lo que ella quiere, cómo lo van a abordar. Entonces, ahora el siguiente paso en este proyecto es hacer un wireframe. ¿Qué es un wireframe? Es el diseño, el machote. No es a detalle, sino que es algo como que si fuera hecho en papel o en un cuaderno, arman el dibujo de cómo se va a ver y van con el cliente a mostrarle, mire, esto es lo que queremos hacer y el machote se ve así ahorita porque eso es lo que vamos a desarrollar. Un tipo boceto. Un tipo boceto. Eso es el wireframe. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, eso permite ayudar bastante a que el cliente maneje una expectativa del sitio y también sepa lo que se puede y lo que no se puede hacer. Exacto. Sí, porque también algo que nos solicitó, pero yo creo que eso sí,
sí está como un poquito bien arriba, fue que ella después, o sea, una vez que ella ya tuviera la página, que ella pudiera seguir actualizando tal vez el portafolio, las imágenes. Ok, eso lo podríamos hacer ya después usando, lo podemos hacer en negocio, pero usted está en el plan nuevo, ¿verdad? Hay un portal 2. Sí. Ok. En portales 2, déjeme ver todavía si tengo la oportunidad. Y vamos a incluir algo llamado generadores estáticos. Lo que pasa es que no es igual que un sitio dinámico. Pero si al cliente le aguanta 9 meses en negocios, sí vemos algo dinámico con PHP. Y ahí sí puede hacer un CMS, que es lo que sería un manejador de contenido. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por aclararme más que todo la duda. No, sí. No, no, una de las cosas que nunca deben de hacer es desestimarse. Y este sitio perfectamente lo pueden hacer sin ningún problema. Pues vamos con todo, como dicen. Eso es lo bueno. Listo, estimado. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.